Com zungutak minha queito Fatima pro meu? Sí, la verdad que agradecerle a la gente, a los amigos de Esquel que vinieron a acompañarnos en los espectáculos ecuestres estos, ¿no? Que venimos llevando. Nosotros somos de Rawson. Tenemos un establecimiento en Rawson, pero salimos en la temporada a trabajar a la fiesta. Y bueno, ahora surgió lo de la trochita, estamos presentando en Nahuelpan, la Doma India, seguimos el tren más o menos 3 kilómetros al galope y después en un espacio más grande que este mostramos, ¿no? Con la música cómo domaba el indio y eso. Y después, bueno, con el tributo a la música mexicana, que es con este, el de paso peruano. Sí. Bueno, un espectáculo que combina varios aspectos, ¿no? Y este contacto tan próximo con el turista, con los vecinos. Sí. La verdad que es para todos. Para los chicos, para la familia. Porque, bueno, nosotros lo que tratamos es de tener una relación sin conflicto hombre y caballo, ¿no? Que sea algo lindo, ¿viste? Que nosotros siempre decimos que se puede amar la vida, se pueden amar los animales, las plantas. Y bueno, y el hombre va a vivir mucho mejor, ¿no? Racionalmente, ¿no? Bueno, entonces, a tener en cuenta, ¿van a estar ustedes presentes aquí en próximas fechas? Sí, yo creo que vamos a tener una continuidad allá en La Trochita, en Nahuelpan, a la llegada del tren, y a veces algunos espectáculos acá con la música mexicana que le gusta tanto a la gente, ¿no? ¿Existe una fecha? ¿Cuándo se van a presentar próximamente? Todavía no tenemos fechas todavía, porque recién estamos trabajando los primeros espectáculos, ¿no? Tenemos que cerrar algún contrato con algunas fiestas y bueno, así que estamos firmes acá. Queremos venir a trabajar a Esquel, con la gente de Esquel, de la comarca, y bueno, que puedan ver que el caballo es para, que no es solamente para la jinetearlo y para correr la carrera, sino que sirve para espectáculos, para la familia, para el paseo, para equinoterapia, para todo, ¿no? El pampa educa al caballo como para un entrevero. Es como rayo, es ligero y en cuanto el indio lo toca, y como trompo en la boca da vuelta sobre un cuero. Lo varía de madrugada, jamás falta ese deber. Luego le enseña a correr, entra en fangos y guadales. Ancina esos animales, es cuanto se puede ver. En el caballo de un pampa no hay peligro de rodar. Fue pucha para disparar, es pingo que no se cansa. Con prolijidad lo amansa sin dejarlo corcoviar. Pa' quitarle las cosquillas con cuidado lo manosea. Horas enteras emplea y por fin solo lo deja cuando agacha las orejas y ya el potro ni cosea. Jamás le sacude un golpe porque lo cuida el bagual con paciencia sin igual y al domarlo no le pega hasta que al fin solo se entrega ya dócil el animal. El animal yeguarizo, perdónenme esta advertencia, es de mucha conocencia y tiene mucho sentido. Es animal consentido, lo cautiva la paciencia. Aventaja a los demás el que estas cosas entienda. Es bueno que el hombre aprenda, pues hay pocos domadores y muchos frangolladores que andan de bozal